¿O cómo está el macho? Hola amigos los canarios, hola amigos los timerados, hola amigos YouTube. Hoy quiero enseñaros unos consejos que para mí... Calla, ahora el otro. Que para mí son fundamentales. Es decir, la administración de vitaminas y aminoácidos durante la época de cría con los pichones. Es decir, con los pichones, ¿cuándo y qué se administra? Yo no voy a hablar de productos, sino las diferencias. Es decir, ¿cuándo tenemos que administrarle lo que es cada producto? No es, yo os voy a poner cómo los clasifico yo y por qué. Porque muchos de estas vitaminas y aminoácidos tenemos la culpa, lo mismo que se nos salgan las paras de los niños y algunas cosas más. Primero, os quiero enseñar esto, diferenciar los grupos que para mí, que hago yo, de lo que es vitamina y aminoácidos. Tenemos los encelantes, que serían las vitaminas E, para encelar los paros. Tendríamos los aminoácidos, que serían estos de aquí, algunos específicos mudas. Después teníamos los limpiadores, es decir, el carciocolina y el hepatic plus. Estos serían para mí limpiadores. ¿Por qué? Porque depuran al paro. Otro que tenemos aquí es preventivo, los preventivos, las cosas preventivas y las cosas naturales y los recuperadores. Serían 5, 6, yo en 6 grupos. ¿Cuándo se la administro? Por ejemplo, los aminoácidos. Vamos a empezar por los aminoácidos. Los aminoácidos yo daría igual cuando se los echáramos. Es decir, un aminoácido a un pichón que es pequeño daría igual, al contrario, le beneficiaría mucho. Porque lo sube más, se pone más fuerte, más bonito, le ayuda a la pájara con un poquito más de fuerza. Después, los limpiadores, también se los administraría, estamos hablando desde que el pichón, desde antes de poner la puesta hasta el pichón. Esto, se lo echaría también, no hay problema de echárselo desde cuando nazca el pichón, antes cuando está poniendo. Tampoco hubiera problema con los limpiadores. Las cosas preventivas, esto se lo echaría yo antes y hasta el anillamiento, por ejemplo, el anticocidio, el punto negro. Esto se lo administro yo hasta el anillamiento. Después del anillamiento es una tontería administrarle estos productos porque ya no hacen ningún efecto. Cosas naturales, da igual, desde antes de que nazca el polluelo hasta que son ya casi adultos para la emancipación. Recuperadores, esto es cuando está el pájaro farto de defensa, que vemos el pájaro decaído, que es muy bueno, mira cómo tengo los pájaros. Ahora, el problema que tenemos nosotros, este de aquí. Esto sí que tenemos que tener mucho cuidado con los enceladores. ¿Por qué? Muchas de las veces que tenemos problemas nosotros en el aviario, que las paras se salen de los nidos, se salen para afuera o tira a los machos, es por eso, porque nos pasamos. Es decir, sabéis ya lo que utilizo, este también lo estoy utilizando, que lleve vitamina E con selenio, que el selenio esto va de 10, os lo digo de verdad, lo estoy probando este año y estoy muy contento. En fin, ¿qué problema tenemos con esto? Esto cuando se lo administramos, mira, yo se lo administraría cuando están los polluelos fuera del nido. Lo veis, ahora mismo lo tienen aquí, lo que es la vitamina E con selenio. ¿Por qué? Porque si le echamos, por ejemplo, ahora que está la pajarita ahí con sus 4 pichones, la pájara empezaría a encelar, hiciera el otro nido y dejaría de alimentar y mataríamos a los pichones. Mira este ejemplo, por ejemplo, este de aquí, ¿lo veis? Este de aquí yo no se lo administro, mira. Que tiene una nidada de 3, tiene un timbreito y 2 romosaicos. Yo, hasta que no esté un poquito más emplumado, yo no encelaría, por ejemplo, a esto de aquí. Ni cuando esté poniendo. ¿Por qué? Porque le viene el subidón de celo y abandona el nido, lo abandona todo. Tened mucho cuidado con los enceladores. Con esto tened mucho cuidado.
Que ya yo ya he explicado como más o menos la precaución. Más o menos todo esto. Esto antes. Esto se lo puse desde antes de que nazca hasta el destete. Esto igual. Esto igual. Esto es cuando esté poquito bajo. Esto es para prevenir hasta el anillamiento. Y esto, mucho cuidado. Esto, administrárselo cuando está el pichón grande. Es decir, como está esto, que está a punto de emanciparse, que están en 3 días estos mosaicos, pues ya entonces ya lo echaría. Y hoy tengo que, como siempre, os cuento siempre algo bueno. Mirad este lo que me ha pasado. Mirad, yo sé que tenéis este año, hay muchos problemas con la falta de celo de los machos y yo todo lo contrario. Mirad, lo sé, os lo voy a explicar por qué. Mirad, a ver, aquel, ¿lo ve ahí el pajarito? A ver, voy a ampliarlo. A ver si lo puedo captar. ¿Lo ve? Mira esa ala, ¿lo ve? Esa alita de ahí. Es ese de ahí, que tiene la alería. Y le ha arrancado a otro las plumas, el macho, por mucho celo. Y mira lo que ha hecho. ¿Lo ve? Alguna cae. Y está la pájara muerta. Estaba para poner nido. Yo no quiero que se muera, pero ¿qué vamos a hacerle? Tengo el macho separado por alimentando, que está alimentando los pichones, pero me da miedo untarlo porque la unta y la pega unas palizas que no vea, ¿eh? Y a la hembra yo creo que ha sido por exceso de celo. Además se une también que iba a poner y no sé si es o un huevo atravesado, pero en fin, yo no quiero que se muera, pero alguno este año cae, ya la tercera pajarita muerta, que ya lo pondré aquí, ahora me desinfecto las manos. Y como siempre, vamos a mirar esta de aquí a ver cómo va. Que esta tuviera que haber nacido, vamos a mirar, venga. Yo no la he visto. Dos pichoncillos tiene nada más. Dos pichoncillos. Y está lo que parece los huevos que están picoteados. En fin, a ver si nacen los otros tres más. Pues en fin, os dejo y espero que os sirvan los consejillos que os doy con esto de aquí. Porque muchas veces que se nos salga la pájara es culpa de esto. Y solo, sobre todo administrárselo más a los machos que a las hembras. A las hembras meterle más aminoácidos. Porque va muy bien esto y el Bresma también. En fin, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados, hasta otra, amigos YouTube. Adiós.